Sí. Hello, good evening, welcome. Good evening. Good evening, welcome. Thank you. All right, Sam, welcome to everyone. I like to see you again. Okay, this is another class that we're gonna have. Ok, vamos a recordar qué fue lo que el vocabulario que estudiamos el día de ayer. Ok, los invito a que puedan abrir su manual. También estamos pendientes con las últimas dos actividades de la unidad 3, si no me equivoco, que no pudimos finalizar. Entonces, en esta clase vamos a finalizar esa actividad relacionada con el vocabulario. Tenían que crear unas preguntas utilizando los verbos, okay, en pasado simple. Y también pasar unas oraciones que estaban en negativo, si no me equivoco, a afirmativo. Así que vamos a esperar la mayoría de los integrantes para tomar la asistencia. Voy a esperar 2 minutos. Okay, 2 minutos. Ok, ¿cuáles son algunos adjetivos que ustedes escribieron cuando el customer está satisfecho con el cliente? Pleased. Perdón, Mr. Alexander. Pleased. Pleased, ok, pleased. Satisfecho, pleased. Careful. Careful, ok, good. ¿Qué más? Great service. Great service, excelente. Bien, great service. Delighter. Delighter, good, muy bien. ¿Y qué tal los adjetivos cuando no están satisfechos con el servicio? Awful. Awful. Angry. Angry. Poor quality. Poor quality, muy bien. Displeased. Ok, muy bien. Excelente, bueno. Esos fueron uno de los adjetivos que ustedes colocaron. Positivos y negativos. Vamos a tomar la asistencia de este día. Este día es 23 de noviembre. Casi a un mes de Christmas. Casi a un mes de que estemos comiendo pan con pavo. O lasaña, no sé, la que ustedes realizan en sus hogares. Así que, muy bien. Otra clase más o otra clase menos, dependiendo de la perspectiva. Ok, finalizamos el siguiente lunes. Solamente les quería comentar que en los siguientes días
si no me equivoco, ahora o mañana va a recibir un mensaje de WhatsApp con las encuestas que se hace al final de cada clase. Entonces, solamente pedirle de favor que la realicen hasta la final de la clase. O sea, el lunes, siguiente lunes. No la voy a realizar antes porque la vamos a hacer todos juntos para que no cometamos ningún error y podamos estar todos juntos realizando la actividad. Así que nuevamente, cuando reciba la actividad, la encuesta de satisfacción, no la voy a realizar, sino que la vamos a hacer todos juntos el próximo lunes. Adelante, Miss Carolina, veo que tiene su mano levantada. Teacher, que ya vamos a terminar. El siguiente lunes terminamos, Miss. Y no he avanzado en la actividad 3, pero lo que es ni una sola. Bueno, aún tenemos tiempo para adelantar. También me comentaron de que ya están recibiendo los documentos para la inscripción del siguiente módulo. Así que pero, sí. Teacher, ¿y ya mandaron eso al correo, esa información? No, solamente me dijeron que les recordaran que ya están en la recepción y que si podrían ustedes preguntar en recursos humanos para ir acelerando el proceso. Tal vez podamos tener un módulo antes de terminar el año. Considero. Ahora lo enviaron. Pero, o sea que vamos a decir que comenzaríamos en qué fecha si adelantamos los papeles, maestro. Esperaría que en las siguientes semanas. Teacher, a las 3:58 escribió Jimmy, ya me fijé en mi correo. Y la otra cosa es que los del intermedio, ya empezamos a recibir el diploma de la compañera que está en intermedio, pero de nosotros no he recibido nada. Y a donde yo estoy es donde llega toda la información. Okay. Lo de la recepción de documentos y diplomas. Ok. Sí, porque a mí tampoco nunca me ha caído ni un diploma de que he participado durante estos 4 módulos. Creo que diploma le van a dar hasta que finalice todo el proceso. Si no me equivoco. O sea, todo nivel principiante o toda la... Creo que hasta que termine el avanzado. Ah, de esperarme 3 años entonces. Tiene que salir ahí con el saco, tomándose la foto y toda la graduación. Ay, no, 3 años. Bueno. Vamos a tomar la asistencia de este día. Muchas gracias por asistir. Vamos a... Martes 23, ¿sí? Con Mr. Alexander Aarón. Es el teacher. Miss Arely del Carmen Cortés de Peña. Miss Brenda Lizeth García Orellana. Present. Miss Carolina Eleonor. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Elvin present, Alexander present. Alvarado Díaz. Present, teacher. Miss Erika Beatriz Urbina Guardado. Present, teacher. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjívar. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Laura Noemí Rivas. Maritza Reyes López. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present, teacher. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present, teacher. Thank you very much. Okay.
Entonces, la actividad que no pudimos terminar el día de ayer, las dos actividades, donde tenía que crear las oraciones, si no me equivoco, están en negativo y usted las tiene que colocar. Se las voy a proyectar. Las voy a proyectar para que es esta actividad. Página 38. Ok, las oraciones están en negativa. Usted las tiene que convertir a positiva en el pasado simple. Y también teníamos estos verbos donde se deben crear preguntas. Preguntas con esos verbos en el pasado simple. Así que voy a asignarles tiempo para que puedan finalizar esta actividad. Y después compartir con todos su respuesta. Here we go. Okay, here we go. Okay, we're going to finish these activities. Hello, Miss Arely. Hello, I'm so sorry to be late. Don't worry. Ahorita estamos finalizando las dos actividades de ayer. La del vocabulario, la de las oraciones negativas, de convertirlas a afirmativas y las preguntas con los verbos. La voy a asignar a un grupo. Ok, eso ya la había terminado con, bueno, ya la habíamos terminado con el grupo, pero está bien, no problema. Excelente. Se me desapareció el cuadrito, fíjese. En lo que me silencié, se me desapareció. Aquí está. Gracias.
Y en la que sí, en las primeras. En las primeras. Ajá, y pusimos. She did by that computer. Hi, teacher. Hello, hello, hello. You are alone here. Hola. Hello. Creo que el señor José Nicolás tuvo problemas con su inter. Ahorita lo muevo. No lo escucho. Hola, hola. A ver. ¿Está bien o no? Lady Wanted. Sería ET, ¿verdad? ET. Sí, wanted. The lady wanted to put complaint. To complaint. Those music time. El número 8 sería I sit, sería, ¿verdad? I sent. O solo sent. Con T al final. Porque en pasado sería, sería como sense. Un verbo irregular sería sins. Ah, bueno. S-I-N. No, sería S-E-N-T. E-S-I-N-T. S-E-N-T. E-N-T. E-N-T. Sins. Sí. Bueno. The reform. Perform this to this email. Y la otra es utilizando, quedar con preguntas usando el verbo given, dice. El verbo dando una contestación a la pregunta. O una respuesta a la pregunta. Sí, algo así. Escribe la respuesta. Esa podría ser la primera. Yo tenía, yo tenía una serie también. This is the word to people. ¿Cómo? ¿Cómo? En la primera yo había puesto this is the word of two people. Yes, she did. Sí, en la segunda. Go. Did you go to the beach last week or last weekend? Lo mismo había puesto yo.
Ah, bueno. Y que el, en la respuesta que puso. Ah, yo puse no, they didn't. Okay. Did you, pero ahí sería did you go? No, I didn't. Porque si, si pone... Ah, no, pero es que yo había puesto day. Yo había puesto day. Ah. Ajá, yo había puesto day. Did they go to the beach last week? Ok. Quiero ver en la 3. Did you buy a new computer? Or did she buy a new computer? Did your mom buy the computer? Yes, she did. ¿Cuál, cuál puso usted? Did your mom buy the grocery? Yes, she did. Ah. Bye, sí. En la 4. Puse, did you work? Did you work last night? Ah, ok. Uh-huh. Y en la 5. Did you read the newspaper yesterday? Did you finish reading the books yesterday? Mm-hmm. Oh, yeah. The sixth, did you see your friends last Sunday? Eso también, Flavica. Entonces, eso ya las tiene, ¿no? Eso ya las tiene. Ah, güey. ¿Y Nicolás? Hola. 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 ¿Ya habías hecho las oraciones? No, yo me perdí al final, me perdí la señal ayer en los últimos 15 minutos. No sé, de cuando entré ya eran ya más de las 10. Es el manual. Sí, estoy viendo el manual aquí, va, pero... En la 37. En la 38, ¿no es? O 37. Bueno, a mí me parece... 38. Ah, sí, la 38, eso. Pero aquí yo lo veo que no hay nada. Solo parece el do, go, va, voy, go. Ah, hay que hacer unas preguntas con esos verbos. Hay que hacer unas preguntas con esos verbos en pasado. Ah, chao, le. Ajá, porque yo dije, ¿de qué están hablando? Porque no. Ok, regresamos. Vamos a, ahora vamos a, ahora que ya trabajaron en esa actividad, vamos a resolverlos todos juntos. Vamos a ir acercando a los compañeros para que puedan ir contestando las preguntas. Ok, vamos a iniciar con Miss Jenny. Number one, tiene que transformarla a una oración afirmativa. Number one, she didn't buy that computer. She did buy the computer. La oración tiene que estar en forma afirmativa. She bought that computer. Forma afirmativa. Ah, she did buy that computer. She bought that computer. She bought, exactly. Aquí la vamos a anotar. Para que si tiene mal, la podemos ir corrigiendo también. She bought that computer. Aquí está la forma afirmativa de esta oración. Vamos con la número 2. We didn't bring that package. We brought that package. We brought. We
Excelente. Vamos con Miss Brenda, number three. The client didn't call yesterday. The client called yesterday. Excellent. Con the employees didn't read the email, Miss Sonia. The employees read the email. Excelente. Recuerden que read solamente va a cambiar la pronunciación al pasado, pero se escribe igual. Read, read. Okay, Miss Arely, number five. Our bus came back last week. Came back. Excellent. Came back. Muy bien. Con number six. How about Mr. Wilmer? They canceled the meeting. They canceled the meeting. Perfect. Vamos con Miss Carolina. The lady didn't want to complain. They canceled the meeting. No, number seven. Oh, the lady wanted to complain. Wanted to complain. Excellent. In six, let me see. Mr. Juan Alberto Rivas, I didn't send a refund to this email. I sent the refund to my... The refund... To this, my... Email. Email, sorry. Okay, here we have the sentences. Okay. Okay. Vamos a proceder. Ahora vamos a ir a la parte donde se deben crear preguntas utilizando do, go, buy, work, read, and see. Vamos a ver con Mr. Elvin. ¿Qué pregunta creó utilizando do? Did you do the homework? Excellent. Mr. Edgar, what question do you have with do? Did you do the laundry yesterday? You did the laundry, excellent. Miss Arely, what question do you have with do? What do you do yesterday? Excellent. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Excellent. Vamos con go. Go. Vamos con Mr. Alexander. Did they go to the beach last weekend? Did you go? Excellent. Did you go to the beach? Did you go to Tunka Beach? Excellent. Vamos con Miss Brenda. Pregunta utilizando go. Why did they go at party yesterday? Why did they go to party yesterday? Okay. Muy bien. Because was pay day. Día de pago.
Ok, vamos con Mr. Wilmer. ¿Qué question tiene usted con go? Where did you go last night? Last night, perfect. Miss Sonia, with bye. Did you buy a new shoes? Did you buy a pair of new shoes? Excellent. Miss Carolina? Did your mom buy the grocery? Excellent. Did your mom buy the groceries? Excellent. Miss Jenny, you seen buy? Did you buy lunch yesterday? Did you buy lunch yesterday? Perfect. Okay, using read. Read, vamos con Mr. Elvin. I can't repeat, teacher. Using work. I can repeat, please, teacher. Did you work on the Saturday? I'm sorry? Did you work on Saturday? On Saturday, perfect. Muy bien, excelente. Mr. Francisco Renderos. ¿Cuál de las dos? Work. Did you work in your homework? Did you work in your homework? Excellent. Vamos con C. Vamos con Mr. Juan Alberto Alvarenga. Okay, Mr. Edgar, you seen sí. Did you see your girlfriend last week? Excellent. You see your girlfriend last weekend. Mr. Juan Alberto Rivas. Yes, teacher. Make a question using sí. Sí. Did you see your family this weekend? Excellent. And finally, Miss Sonia, please. Who did you see yesterday? Who did you see yesterday? Perfect. Excelente. Muy bien. Okay. All right. Vamos acá. Voy a compartir. Solo permítame. Can you see it? Yes, teacher. English class, excellent. Ok, bueno, hoy traemos un poco de vocabulario. Cash flow, así que vamos a utilizar el diccionario este día o el buscador. El primero, vamos a buscar cash flow. Vamos a darle un par de minutos mientras ustedes buscan la definición de cash flow. Ok, no es que el dinero tenga estilo, sino que es una palabra compuesta que tiene un significado diferente. Cash flow. Vamos a buscar y después vamos a compartir diferentes definiciones para poder crear una sola. I have heard about cash flow. Hola.
Cash flow. Cuando ya lo haya encontrado, o si haya encontrado la definición, déjenmelo saber. Entradas y salida de efectivo. Excelente. Entrada y salida de efectivo. Flujo de efectivo. Flujo de efectivo, excelente. Las entradas y salidas de la compañía, de dinero de una excelente. Compañía. Excelente, entrada y salida de dinero. Bueno, como ustedes pueden ver, no se trata de el dinero que ingresa y sale, ¿ok? Cómo su efectivo está trabajando para mantener la compañía a flote. Ok, si está perdiendo más, si está ganando más, entonces ahí tenemos esta definición que es cash flow. Cash flow. Ok. Cash flow. Mr. Nicholas, ¿cómo aterrizaría usted esta definición? Usted que trabaja en finanzas. Sería como ingresos y egresos de una empresa. Excelente. Tenemos la siguiente definición. Es income statement. Income statement. Vamos a buscar. Después vamos a ir compartiendo diferentes opiniones de lo que ustedes encontraron. Income statements. Ese es el estado de resultados. Ahí tenemos a Miss Carolina. El estado de resultados es después de hacer el balance general y entonces luego le arroja cuál es el estado financiero de una compañía. Si está en bancarrota o si están bien. Pérdidas y ganancias. Son de ingresos. Declaración. Exactly. Okay. It also shows whether a company is making profit or lose over a given period. Se trata de también da resultados si la empresa está teniendo ganancias o pérdidas. Income statements. Income statements. Okay. Also, we have equity statement. Equity statement. Estado de evolución, dice. Estado de evolución. Evolución. Es el patrimonio, el patrimonio con el que cuenta una empresa. Tenemos patrimonio. ¿Qué más tenemos? Declaraciones de equidad. Otra opción que tengamos. Donde inicia y termina el periodo de balance. Uh-huh.
Ok. Equity es capital. Capital. Es la, el estado o el dinero que tienen como capital una empresa. Equity. Patrimonio. State. Patrimonio. Estado de patrimonio de una empresa. Es, si no me equivoco, es el, como cuando decimos, la, el capital de una empresa. Capital. Good evening, teacher. Good evening. Ok. Balance sheet. Balance sheet. Hoja de balance. Hoja de balance. Excelente. Balance general. Balance general. Bien. Ok, ahora con el vocabulario vamos a irnos al manual. Vamos a irnos al manual a la página 39, ejercicio 2. Page 39, exercise 2. Page 39. Exercise 2. Here you have. Okay, cash flow, income statement, equity statement, balance sheet. Okay, so and we're going to fill in the blanks with the correct answer.
Did you finish already? Or more time? More time. Got it. Okay. Let me know when you finish, please. Okay, only Miss Sonia. Thank you, Miss. Only Miss Sonia. Vamos a esperar a los demás que finalicen. Thank you, Miss Arely, Miss Jenny. Good. Okay, let's check it out. Let's check it out. Okay. Let me see. Cash flow. Cash flow. What is the definition of cash flow? Three. Okay. Three, it says, reports on a company's income and outcome of cash, its operating, investing, and financial activities. Investing significa invertir, investing. Excelente, esa es la respuesta. Vamos con income statement. Four, excellent. Summarizes a company income's expenses and profit over a period of time. Excellent. Income statement. Vamos con equity statement. Number one. Reports on the changes in return earning of a company during the state period. Excellent. And finally, balance sheet. Number two, reports a company asset at liabilities and owner's quality at a given point in time. Very good. Muy bien. Excelente. Okay. Vamos con. Okay, ahora. Dice que vamos a discutir, discuss with a partner the following ideas, share your opinion, and give reason. Vamos a discutir las siguientes statements con algunos de nuestros compañeros y van a compartir su opinión y dar razones, okay, el por qué usted piensa eso. La número uno dice, it's not important to know about the incomes and outcomes a company has. No es importante saber los ingresos y los gastos de una empresa. Ok, usted dice si está de acuerdo o no está de acuerdo y por qué. El segundo dice, last year, a company owner fired many people. The owner carried such action to save the company. El año anterior, el propietario de una empresa despidió muchas personas. El propietario dice que hizo esta actividad debido para salvar la compañía. Por eso es que despidió a muchas personas. Y la número tres dice, it is mandatory for everybody to check on his her profit to see how much can be invest or spend. Okay, también estas las pueden encontrar
en su manual, en la parte de abajo, del ejercicio que realizamos. Vamos a dar, ustedes van a compartir con sus compañeros si están de acuerdo o no están de acuerdo con esos, con sus tres oraciones y por qué. Ok. All right, vamos a realizarlo en 5 minutos, considero. Ok, 5 minutes. There we go. Carolina, Miss Carolina. Is important because you know, I know the state finances company. Yeah, me is very important. Conocer. No, saber. To know. El estado, vamos a ver. El balance sheet for the company. For the company. Yeah, okay. For me is important is the company recognize this incoming and outcome in this have has the
En the, ¿cómo es? The saldo rojo, saldo verde. Sería entrada, saldo, saldo. Income, saldo, and out, saldo. Entrada es income. 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 Ah. Income. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Number two. Last year, company's owner fired many people. The owner carries such action to save the company. Que overfire, no sé, vender. Despedir. Despedir. Ah, okay. Fire. Despedir. Ah, fire. Despedir. Ok. A muchas personas. I think in this exercise, I think the I think this is it's very easy that is this sadness porque but because it's the people working in the company, but it's very important. But in but this I don't know, I think this the boss is very difficult this take a decision, but it's an owner fired this in the company. Carriet, ¿qué significa en pasado? Carriet. Causa, ¿verdad? No. Ajá, por... Es decir, como que si estamos de acuerdo a que haya un estado general, ¿verdad? De dinero. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Y si le pongo que no estoy, y si le coloco que no estoy de acuerdo, pero que es una acción necesaria, pues sí. Está bien, pues ahí es el punto de opinión de cada quien, ¿verdad? Ok. La cosa va a ser pronunciarlo. Hay que preguntarle a Sangur. Porque yo sí puse en la explicación, ¿verdad? Pero sí puse que está de acuerdo. Puse, I agree because sometimes it is necessary to make sacrifice. The whole put are worth it. Es decir, porque algunas veces es necesario realizar sacrificios. Que aunque sean difíciles, pero al final pues son buenos. Uh-huh. Entonces algo similar. Ajá, solo que lo digo más con palabras técnicas. No, pero ahí está que no sé cómo ponerlo. T
Teacher, en la tercera, ¿qué es lo que deberíamos? Bueno, no sé, no comprendo mucho eso. Iris mandaron. Dice, que es mandatorio para todos revisar nuestro ingreso para ver cuánto debemos de invertir o gastar. Invertir o gastar. O sea, que ya se refiere a algo personal. Sí. Ya no es de la empresa. Y les manda. Checando sus ingresos. Para... Ok, thank you. Sus ganancias para ver cómo invertir. Ganancias para ver cómo puede ser invertido o gastado. Pueden invertir o gastar. La pregunta para cada uno chequear. It is mandatory for everybody to check. Check out. Sí, ya lo leyó Marisol. ¿Cómo dice, perdón? Ya lo leyó, el tercer párrafo. Sí, es que en la 3 estoy bien complicada porque ahí sí no sé qué poner. Digámoslo que no soy muy buena con esas cosas. Contable. Tengo problemas para saber todo eso. Es como que es obligatorio para todos chequear sus ganancias. Her profit, es que hay bastantes palabras nuevas. Her profit. Para ver, para saber si va a invertir o va a gastar. Porque una inversión es de lo que usted va a obtener algún beneficio luego y un gasto, se lo gasta y ya. Hasta ahí. Ah, pues yo soy ese tipo de persona, se lo gasto y luego me quedo haciendo cuentas, o sea, si es necesario, así voy a poner que es necesario, porque... Sí, más o menos eso. Es que como si hay bastante... Podría poner que es necesario porque así sabes si con cuánto dinero cuenta para poder invertir. Es necesario para saber cuánto gastar y para qué dijo, perdón. Por ejemplo, ajá. Teacher, you're talking about something. I don't know how to say it, or in Spanish or in English. As you wish. Ah, en español, porque no voy a hacer que me vaya a la clase. Teacher, no sé si no podría, bueno, yo porque cuando empecé, una vez me tiraron para el módulo 1, por básico 1, pero no habrá la posibilidad de hacer un examen y saltarse un par de módulitos. Se quiere un placement test, ¿verdad?
Sí, es que, o sea, con su permiso, ¿va? Es que yo estoy en otro grupo de inglés, ¿va? Porque, no sé, me interesa bastante aprender inglés. Entonces, en ese grupo me salté yo varios. O sea, salté de un básico, el intermedio lo hice solo en 2 semanas, y salté al avanzado 1. Sí, usted anda en avanzado 1, al menos en el C2 podría andar. Pero eso sí, tendría que preguntarle a los señores encargados de INSAFOR. Bueno, intermedio no es mucho tampoco. Yo creería que un avanzado 1. Avanzado 1. Sí, porque los tiempos verbales a veces cometen errores del pasado perfecto o del presente perfecto, pero ya los estoy afinando. Sí, voy a preguntarle a quién es mi superior. Gracias, teacher. Sí, yo porque, o sea, yo sí, ahorita sí me estoy metiendo bien, o sea, yo voy hasta el 22 de diciembre con las clases. ¿A dónde, mis? Que yo estoy tomando unas clasecitas con otra academia, pero es parecido bastante a esto, solo que aquí es bien técnico el lenguaje, ¿no? Sí. En el otro no es muy técnico, solo es, o sea, es para venta. Se necesita cierto conocimiento, pero más que todo conocer acerca de ciertos equipos, más celulares, conocer los precios y cosas así. Mm. Pero, si me hiciera el favor para saltarme hasta el... Estaría chido. Okay, le voy a preguntar y le voy a informar. Sí, gracias. Sí, si no, también usted le puede escribir a este muchacho que le escribe de las encuestas, a Jimmy, creo que se llama. A Jimmy, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que tal vez no hay cupos. Eso también puede pasar. Porque yo aquí estoy aprendiendo, lo único es que como para mi compañero va bien rápido, pero para mí va bien lento. Sí, sí. Porque yo he escuchado que mis compañeros dicen que usted va bien rápido, ¿no? Y para mí no va bien lento. Sí, entonces le voy a preguntar y le tengo una respuesta el día de mañana. Si yo ahorro un par de meses. Incluso creería que ya está listo, solamente necesita estar inmerso en un ambiente real y ya. Sí, hoy cuando es un examen, bueno, todos los días al final me examinan. Examinan el vocabulario, el grammar test, no tengo problema, solo tengo problemas con la entonación. Pero es que yo siento que a veces no exagera mucho el inglés. O sea, entonación me pide, pero yo, como yo hablo así todo, así vulgarmente, dicen a huevar. Entonces. Recuerde que en inglés es exagerar los sonidos, la O, la R, la L. Final sound. Y como es más nasal, más de nariz, los sonidos. Uh-huh. Y de glottal, la parte de la garganta de atrás. Sí, pero yo tengo problemas más que todo con la R, que la tengo que enrollar más. Uh-huh. Pero sí me está gustando bastante. Yo creo que por eso voy avanzando bastante, porque le dedico casi 8 horas, 10 horas los sábados y unas 15 los domingos. Excelente. Sí, sí, se nota. Recuerda que este de práctica es como ir al gym. Si usted no practica, no va constante, es muy difícil. No sé, me está gustando. Antes no, ¿verdad? Antes sí, estaba en inglés y inglés, pero no me gustaba. Okay, bueno, estamos discutiendo con los acerca de esto. Estamos discutiendo que a veces la empresa no da información, a veces they don't give us too much information about how they spend the profits or the money. What do you think about the second statement where the boss, he fired a lot of people?
because he thought that was good for the company. Yeah, so Francisco told me a good one. Sometimes the owner, he has a group of people who are thinking about the problem of the company. I think it's a decision, it's a hard decision. Because they before they would have invested in for some, for example, some staff, they could make extra money for the company. Instead of firing people, they would kill the people who because the people made the money. Without people, the company cannot make money. Well, at least if they fire you, they have to give you money. Yeah, most companies do that at the end of the year sometimes. Sometimes, and sometimes when they fire you. Yeah, I don't like that. If they do this, well, we can fly. Okay, yeah. I have to check it out another group. Okay, thank I'll you. Be back. Sabe cuál es, porque si se sabe cuál es su estado financiero, si sabe cuál es su estado financiero. Hey, oh, sí. Hello, people, finish. No, teacher. Not yet. Okay. Sí. Okay. No more. Number three. Pues sí. Es importante. Bueno, yo sí pienso ¿no? que es importante no, porque se sabe sí. cuál es su estado financiero. Es que todo ve su balance financiero, sus costos, sus gastos, sus ministros, también los seguros. Viáticos, ¿qué más? también seguros de accidentes, y hay un seguro de salvar la empresa, ¿va? No así, Mr. Aaron. Entonces, ¿cómo ponemos, Doño? Yo le he puesto, yes, it is important because that es importante. To know what your financial status. Yo he puesto, es importante revisar su empresa, gastos corrientes y capital. Y si tiene sostén económico. Sería así, Aaron. Sí. Yo puse esto. It is important because the way to know what the income is that in the company contribute to you and so you can continue to contribute capital or no. Okay.
Mientras la tristeza del mar se desbordó en su cama, las historias del mar. El moreno salió. Okay, are you ready? Are you ready? Excellent. So, so, 50 and 50, more than ready. Good, okay, let's start. Okay, teníamos tres statements. Vamos a iniciar con el number one, número uno. Here. Okay, number one said. Okay, it's not important to know about the incomes and outcomes a company has. Volunteer. Me. Very important now come for the company. Very important to know. Okay. Thank you, Miss Carolina. About Miss Jenny, what opinion do you have about this statement? I think it is important to know it, but the company have a balance sheet. Balance sheet, excellent. Okay, how about Miss Brenda? Statement number one. In my opinion, it is important because it is necessary to know for the profit of the company. Excellent. Profit the company has. Excellent. Let's call Mr. Alexander Arondoño Flores. Number one. Yeah, number one. I am disagree because it is important for knowing the state of the company. Good. Thank you, Mr. Alexander, for your opinion. Statement number two, it says, last year, companies honor fire many people. The honor carries such action to save the company. Volunteer for the statement number two. The me, teacher. Mr. Juan Alberto Rivas, excellent. Thank you very much. Go ahead, Mr. We think talk is one decision very difficult because the bosses have and they have fired the many people and employed. Okay, fire people. Okay, good. Okay, thank you very much for your opinion. Mr. Wilmer, what do you think about statement number two? Yeah, I think it's a hard decision for the owner, but I think that nobody wants to be fired. At the end, everyone wants his or her job. I think that it's a result. Maybe the owner would have invested his money in a good, in another thing, for example, in order to increase his profits. It's excellent, mister. Okay, in statement number three, it says,
It is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. What do you think about? Okay, volunteer for the statement number three. How about, I think Miss Sonia has the answer. Women, I think it is necessary to know how much money that we have because it's more important to invest instead of spending. Okay, excellent, Miss Sonia. And Miss Erica, I think you had a opinion. It's important because inform if it is beneficial for me invested or not, and now and how much can I save? How much? Excellent. Okay, good. Ahora vamos a ir. Muchas gracias por su participación. Ok, yo sé que es un poquito difícil ya que son palabras técnicas, ok, pero debemos de acostumbrarnos al vocabulario, ok. Imagínense, el día de mañana llega alguien importante a la empresa y al menos se va a tener la noción de qué está hablando, ok, de cuando diga profits, incomes, budgets, ok. Vamos a continuar. Les envié hoy al mediodía, les envié el link de el tema que vamos a ver a continuación. Miss Erika, do you know the topic that we're going to study today? ¿Sabe el tema que vamos a estudiar? Sí, no me recuerdo, decía que todo iba siempre antes de un adjetivo o adverbio. Excelente. Muy bien. Ok. So. Ok. Entonces el tema de ahora es. So and such. So and such. Ok. So and such. Ok. Miss Sonia, what do you remember about so and such? I don't remember. You don't remember, okay. How about Mr. Menedemo? ¿Qué se recuerda usted de so and such? Que el pronombre era... Que era... era pronombre, parece, what teacher? No, no es pronombre. No, 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 que era verbo. Verbo, no es verbo, pero vamos a ver cómo está y cómo se utiliza so and such. Sí, que significa tan, y sirve como para hacer énfasis en algo. Excelente. Ah, sí, sí, sí. Excelente. Cuando hace una pregunta o cuando es... Okay, so and such. Okay, here we go. Okay, tenemos estos ejemplos. The internet is so slow. The internet runs so slowly. There is such a slow connection. There is such a slow connection. Vamos a también ubicarnos en algo muy importante, que es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? Son las cualidades. Cualidades, excelente. Cuando hablamos de adjective, hay que ubicarnos en que son aquellas palabras que describen cosas, animales, personas, lugares. Por ejemplo, ¿cómo es el carro? El carro es rojo, es grande. Entonces son adjetivos. ¿Y qué es un adverbio? ¿Saben qué son adverbios? Something that modifies the verb. Donde queda gente refugiada. No, adverbios. Ah, perdón, adverbios. Adverbios son aquellas palabras que modifican el verbo, como dijo Mr. Wilk. Por ejemplo, si le dice
ella corrió, no, ella caminó, perdón, ella caminó lentamente. ¿Cómo caminó? Lentamente. Lentamente. Entonces son esos, los adverbios son aquellos que van modificando el verbo. ¿Ok? En inglés son bien fácil de identificar porque usualmente, no siempre, pero usualmente termina en L-Y. Slowly, carefully, okay, and so on. Tenemos más ejemplos. So, okay, so, lo utilizamos, bueno, como dijo Mr. Alexander Aaron, so, son, so and such, lo podemos traducir como tan hermoso, tan bonito, esa casa es tan grande, okay. También, ambos significan lo mismo. So and such, ambos significan tan, por ejemplo, para enfatizar algo. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de cuándo lo vamos a utilizar y antes de qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos tres formas. Tenemos so, such, such a, and such an. La primera, so, vamos a utilizarlo antes de un adjetivo. Adjectives. Adjectives. Por ejemplo, tan importante o muy importante. So tasty. So tasty. So important. So important. So tasty. Ok, también antes de un adverbio. So well. So slowly. So well, so slowly. ¿Cuándo vamos a utilizar such? Lo vamos a utilizar antes de un plural noun. Such ugly pictures. Such stupid men. Como pueden darse cuenta, hay un adjetivo y hay un sustantivo. Stupid men. Aquí en este caso no podríamos utilizar so ugly picture. Tenemos que utilizar such ugly picture. Such a ugly picture. Ok, nuevamente, so lo vamos a utilizar con adjetivos y con adverbios. Such, vamos a utilizarlo con plural nouns. Plural nouns. Ok, en such an, vamos a utilizar such a si tiene un adjetivo y un sustantivo, pero comienza con una, con por ejemplo, an, lo vamos a utilizar si comienza con una vocal. Con una vocal. Como pueden darse cuenta, aquí es such an old lady. Y acá, such a pretty girl. Such a pretty girl. Vamos a practicar un poco para ir acostumbrándonos. Traje una presentación para practicar. Indíqueme si lo puede visualizar. Yes. Yes. It says, it was hot weather that we decided to go to the beach. Tenemos un, en este caso tenemos un adjetivo, pero también tenemos un sustantivo. So. Está compuesto. ¿Qué vamos a utilizar? So, so. Or such. 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 So.
so much. Ok, fíjese bien, ahí está un adjetivo y está un sustantivo. Hot weather, un clima caliente. Ok, vamos con el siguiente. She is funny. So. So. Excelente, porque estaba solo el adjetivo, únicamente estaba el adjetivo. Era, ella es muy divertida, ella es muy simpática. She is so funny. Funny es un adjetivo. She is so funny. She always makes me laugh. Peter. So. Such. 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 Vamos a utilizar such. La clave es que está la A acá. La A. También tenemos un adverbio y un sustantivo. Touch. Touch. 2 o'clock. I never go to bed. So. 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 So late. Excelente. So late. I didn't know that your brother was so tall. Excelente. Utilizamos so porque únicamente está el adjetivo. Muy alto. Muy alto. O tan alto. They are. So. 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 Such crazy people. Está compuesto. Está compuesto el adjetivo y el sustantivo. I'm glad they are our students. So, they are so. Such. Excellent. Such a nice children. Está compuesto nuevamente. Adjetivo, sustantivo. Please don't drive. So. Excellent. It's such a nice day. Such a nice day. It's such a nice day. I didn't like this movie. It was so boring. Excellent. Pero vamos a practicar nuevamente. Pedirle a Mr. Alexander que nos ayude en el número 1. Such. Excelente, very good. Vamos a pedirle a Mr. Nicholas. So or such? No, so. Excellent. Peter is such. And such a friendly boy. Vamos con Miss Erika Urbina. So. So? Okay, I never go to bed so late. Excellent. Miss Jenny. So. Good job. Miss Areli, they are crazy people. Such a crazy people. They are such a crazy people. Excellent. Such crazy people. Very good. Miss Sonia, I'm glad they are our students. They are? Such. Excellent.
such nice children. Please don't drive. Miss Brenda, Miss Brenda, please. Go. Go fast, excellent. Vamos con Miss Carolina Eleanor. Soch. Soch. Excellent. And finally, Mr. Juan Alberto Rivas. Mande, teacher. You have to choose between so and such. So. So. Excellent. Muy bien. Excelente. Okay, here we have more example. For example, you saw plus adjective. Utilizamos saw después, perdón, antes de un adjetivo. For example, Jack is so nice. The pizza is so delicious. And such, we use it with noun and phrase. Utilizamos con un noun phrase. Por ejemplo, Jack is such a nice guy. Such a nice guy. A la hora de hablar, escuche como socha. Such a nice guy, cuando hay una A. Such a nice guy. Or this is a such delicious pizza. Okay. Here you have these examples. Como pueden darse cuenta, vamos a utilizar so también cuando utilizamos únicamente el adjetivo. Pero si hablamos, también agregamos un sustantivo, en este caso pizza, entonces ahí vamos a agregar such. Y vamos a agregar a si esta es consonante. Si fuera una vocal, diría an. An. Okay. All right, here we have more example. Let me see, Miss Arely, can you help us to read the examples, please? Welcome to my new place. It's such a beautiful house. Yeah, it's a beautiful. Such a house can't be cheap. Excellent, thank you very much, Miss. Okay, también tenemos más ejemplos. Vamos con Miss Jenny. Help us to read example number one. El ejemplo número uno. This app is so boring. It's so boring. Excellent. Example number two. Miss Marisol Menjivar, please. This app works so badly. So badly. Perfect. Mr. Elvin, the third one. There are some few friends in his Facebook profile. Perfect. Excellent. Okay, Mr. Menedemo, help us to read. They are to compile so well. Mr. Wilmer, help us to read the two last examples. This is such a good app. This is such a program. Excellent. Very good. Okay, here we have this. Okay, number one, it says Finland is... Such a nice place to go on winter holiday. The so. Winter there is so mild and welcoming. You can do snowboarding, skating, ski, or any other winter sport. There are such many possibilities. Such many possibilities. We found such a lovely hotel, and it was
such a short walk to the ski slope. Well, winter season in Finland is not so cheap as we expected, but we had such a great time there. It is so tempting to come there every winter again and again. Muy bien, excelente. Vamos a regresar al manual. Wow. And we're going to develop this exercise. Vamos a desarrollar estos ejercicios que se encuentran en el manual, donde se tienen que completar con such or so. Such or so. El primero, so. El segundo, such. Such. So. Such. Y such. You ready? Yes, teacher. Excellent. Yes. Okay.
number one, it says, it is good to know the cash flow. They are? So important. Excellent. The architect is? Such creative woman. Okay, wireless internet. Such. Okay. Such. The wireless internet access is? Such. Such or so. So convenient. Okay. All the inventions we create are? So. Okay. Five. The computer was? Such. Okay, good. And finally, checking your financial statement was? So. Okay, good. Excellent. Bueno, vamos a practicar. Si tomas such and so. There you have the link. Miss Carolina, can you help us to send the link to WhatsApp group? Ready. Thank you. Okay. Please enter to the groups, please.
Teacher, y en la parte 3 no entiendo con lo que te... Parte 3, ahorita le digo, me da un minuto. Aquí hay que cambiar las oraciones. Tiene que colocar. Dice, change the sentence, but the meaning must remain the same with so or such. The weather was so hot. It was such a hot weather. ¿Me aparece? Sí. Por lo que, it was such a hot weather.
Es solo ir cambiando, vea, teacher. Sí. Y recuerde que para que utilice... Ah, por ejemplo, en la número dice, it was such a windy day. ¿Verdad? Entonces usted lo puede poner, it was so windy. Pudo, Alex. Que esta vez que digo sí que me cuesta. Quiero ver. The exercise was so difficult. It was. But, no. It was. Such a. It was such exercise difficult. It was such exercise difficult. Creo yo. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo? ¿Qué piensa? ¿Ya hizo esa? Yo le puse such. La 3. Ajá, pero such. Hello. Ok, bueno, vamos a, les va a quedar para que lo puedan practicar en sus cositas, en su tiempo libre, such and so, si no el día de mañana también vamos a comparar un poco la respuesta. En la tercera parte, lo que están teniendo dificultad únicamente si en la oración tiene such, en la respuesta usted tiene que cambiarlo y utilizar so. Si la oración tiene so, usted va a utilizar such, con información respecto a la oración. Ahora le corresponde a Miss Maritza Reyes López, el one on one. Vamos a tomar la asistencia. Iniciamos con Mr. Alexander Aarón. Present. Arely del Carmen. Present. Miss Brenda. Present. Carolina. Edgar. Present. Present. Elvin. Present. Erika Beatriz. Francisco Antonio. Present, teacher. Present. Heidi Marisol. Present. Jenny Marisol. José Nicolás. Present, teacher. Juan Alberto. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Juan Ricardo Menedemo. Present, teacher. Miss Laura. Maritza Reyes. Ronald Alexis. Present, teacher. Sonia Miriam. Present, teacher. Wilmer Fabricio. Present. Okay, so see you tomorrow. Have a good one. Take care. God bless you. See you. Have a good one. Bye-bye. Bendiciones a todos y a todas. Bye-bye. Bye. Tomorrow.